Los astures ya empleaban el oro de forma ornamental en época castreña, pero los que realmente se llevaron más oro de Asturias fueron los romanos. Vamos a visitar a continuación el Museo del Oro de Navelgas y no me pienso ir sin encontrar un poco. Ya dentro del Museo del Oro de Asturias estoy con Alba Iglesias, ella es la responsable y me comenta que hay un pequeño esquema con todas las temáticas, giran siempre en torno al oro, que nos ofrecen una panorámica de las distintas salas que podemos visitar en el Museo, Alba. Sí, el museo se divide más o menos en dos partes. Las tres primeras salas pues se ven el oro de forma general, las propiedades, sus características, para qué sirve, cómo se extrae actualmente y bueno, de forma artesanal también como el bateo del oro, la simbología pues durante todas las civilizaciones qué significó para cada civilización el oro, las diferentes formas de ver el oro y la última parte de esta primera parte pues sería un cronograma de toda la historia de la humanidad, pues bueno, los hechos históricos que tuvieron relevancia por culpa del oro, emigraciones, comercios, etc. La potencialidad aurífera en la zona del occidente de Asturias siempre fue muy grande. Lo comentaba al principio que se remonta ya a la época castreña de los astures. Fue bastante importante también la presencia romana. Las primeras huellas de la utilización del oro y tal, data de la época astur. Ellos no hacían ningún tipo de explotación, sino iban al río, bateaban y cogían el oro directamente. La primera explotación fue hecha por el Imperio Romano, el siglo I, II, después de Cristo, y utilizaron para ello pues, la técnica de la ruina montium, que también se utilizó pues, parecida en las médulas. Bueno, hay que destacar muy importante el papel de los bateadores de oro en Navelgas, que siguen actuando y además aquí es el deporte más querido y más practicado también. Sí, bueno, aquí desde el siglo pasado existió unas minas de oro explotadas por una empresa inglesa, Aurífera Asturiana, S.A., y mucha gente del pueblo pues, trabajaba en las minas del oro. Se cuenta la leyenda que también Enrique Sanfiz, es el que empezó con el tema del bateo, utilizaba su tiempo libre en ir a batear al río y lo que encontraba solía venderlo a los dentistas en Luarca para las prótesis dentales. Más tarde se hizo una asociación, hace unos 10-11 años, para involucrarse un poco en el movimiento mundial de bateo del oro. Y desde entonces pues, se ha ido bateando por los 5 continentes y se han hecho aquí 8 campeonatos nacionales de bateo de oro, un campeonato europeo y este año pues, tenemos la suerte de ser y el privilegio de ser la sede del campeonato mundial de bateo del oro. Para datos prácticos, para la gente que se quiera acercar, ¿cómo llegamos hasta el Museo del Oro? Bueno, el Museo del Oro está situado en Navelgas, en el concejo de Tineo, y para llegar aquí podéis utilizar dos caminos. Bien ir por el interior, pues Grao, Tineo y a Navelgas, que son unos 100 kilómetros desde Oviedo, o bien por Luarca, también por la costa. ¿Y aquí pueden venir niños? ¿Cuánto tardamos en hacer un poco la visita? ¿Nos orientas tú o es guiada? Bueno, hay dos visitas guiadas a lo largo del día. Un 3/4 de hora antes de cerrar el museo, a la 1:15 y a las 6:15. El resto de las visitas son libres, que está bien para visitar uno mismo sin problema. Y para niños suele ser bastante didáctico, aparte del taller de bateo del oro, que es lo que más llama la atención, ¿no? Estoy con Julia Granados, ella es monitora de bateo y lo hace realmente genial. ¿Cómo funciona esto del bateo? Cuéntanos, bueno, Julia. Pues aquí mira, lo que usamos es el agua para separar el oro de la arena, ¿no? Sí. Entonces hay que ir a hacer unos movimientos despacio, como olas, ¿no? Como si sí. fuera las playas. Entra un poquito el agua y se lleva un poco cada vez, ¿ves? Uh-huh. Y de vez en cuando agitar fuerte. Porque el oro pesa y para que porque, se caiga exactamente, al fondo. El oro pesa, se queda en el fondo y el agua nos deja la arena arriba. Julia, y que la gente que quiera batear en el río, porque también se puede batear en el río, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues mira, puedes llamar aquí a la oficina de turismo de Navelgas y aquí ya te explica la chica. Puedes ir con un guía que te lleva al río, digamos, una familia que quiera venir, va así. Y también tenemos una asociación que hace unas concentraciones, digamos, ¿no? Una vez al mes, ahora en el verano, pues te apuntas, vienes y... Y se pasa muy bien, ¿eh? Que la gente se pasa estupendamente, la gente le encanta.
El oro tiene infinidad de usos. Ahora mismo se emplea en tratamientos de belleza y también incluso en gastronomía, porque para el cuerpo es biológicamente inofensivo. Lo que no es tan inofensivo es para la mente. Déjense contagiar por la fiebre del oro.